están, amigos? Los saludamos desde el extremo sur de nuestro país. Estamos en Tierra del Fuego, en la costa de Porvenir, un lugar hasta donde llegan decenas de naves desde el mes de julio en adelante con un producto apetecido a nivel mundial. Hablamos de la centolla. Sabemos que no es barato y esto se explica particularmente por su compleja extracción desde el extremo sur de nuestro país. Se transforma en toda una odisea para los pescadores que salen a buscar este producto que es exportado particularmente a mercados como el chino y también el europeo. Nosotros queremos invitarlos a conocer todo el recorrido que realiza este apetecido producto. Esta es la ruta de la centolla. Como José Miguel. Son unas 100 horas de navegación para ir a buscar un verdadero tesoro marino. Los canales australes son su hogar y en pleno periodo de captura se transforma en el habitante más cotizado de estas frías aguas. Vitalicio lo recibe en la lancha José Miguel y nos cuenta cómo parte esta historia que se escribe todos los días con una trampa de centolla. O sea, tiene distintas partes, mira. Esto va así y va así. Ahí. Ya se va el agua. Unas 24 horas pasa esta trampa en el agua que lanzamos desde cubierta. La centolla va por el cebo y se queda en su interior, viva, esperando el regreso de los pescadores. Bueno, la centolla de hecho sube acá y se mete y la gracia es que no salga de acá, por esto. Por esto que no salga, porque aquí resbala la huya que le da. Resbala, entonces no tiene por dónde agarrarse. Arduo trabajo que dura 5 meses. En los apartados canales de Magallanes, las embarcaciones que extraen la centolla no regresan a puerto. Sacan el producto, luego lo traspasan a otra lancha de carga que lo lleva hasta la costa. La primera temporada que estuve fueron 5 meses. 5 meses que no bajé, entonces igual es harto complicado estar adentro. Hay que ser bien fuerte estar adentro en zona de pesca, porque igual te desconectas de todo, de tu familia más que nada. En la zona de pesca donde pasan hasta 5 meses no hay teléfono ni televisión, solo el mar los acompaña. Con 30 años de navegación en el cuerpo, Claudio Agüero, capitán del José Miguel, sabe lo que es estar lejos de los suyos. No se aleja mucho de la familia, porque anda. Bueno, nosotros por suerte tenemos que venimos cada una semana, aunque queremos estar un día o dos días, pero hay gente que está afuera que deja a sus niños chicos, de repente ya cuando vienen ya son grandes, 5 meses pasan volando. Entonces yo creo que la gente eso de repente igual se recrimina y abandona a su familia, porque está mucho tiempo afuera. Así sale la centolla desde el fondo marino. A pulso sacamos la trampa desde las frías aguas. La temporada va bien, pero el clima siempre condiciona. Unos 4 machos que te salen, 2 machos para arriba, como los juegos ahora lo hacen, de 20 trampas, más o menos, de 20 trampas de estatura. Bueno, 20, imagínate, 2 centollas por trampa en 20 juegos, son 40 machos, algo así. Y ahí ya como que atractivo, es bueno, y una buena pesca. Sí, bueno. Porque en el día te levantan como 300 trampas, 400, hasta 500. Tras varios días de navegación, el José Miguel llega de madrugada a Porvenir. En sus bodegas, 11.600 kilos de centolla. ¿Ahora están vivas las centollas? Están vivas, sí, están vivas. Oye, ¿puedo tomar una, no? Sí, vos, dele nomás. ¿Es peligrosa o no? No. ¿Cuánto pesa una esta más o menos? Esta más o menos debe estar pesando unos 2,5 kilos, más o menos, o a 3. La de... ¿El producto neto? ¿En carne es usted? Sí. ¿Cuánto sale? Dice que se va al 60%, parece que se va de lo que es este, cáscara y todo el... ¿Tiene que llegar viva toda esta? Tiene que llegar viva, sí, ya. Porque la planta la recibe viva. ¿Y esta agua y agua...? Agua de mar. El frío cala los huesos, pero aquí el clima no importa. El sol aún no asoma y comienza la descarga de las más de 11 toneladas de centolla. Se ven bonitas así, ¿eh? Sí, es que por el agua lo aumenta. Se ven más grandes, sí, de lo que realmente son. Sí. ¿Y a
la centolla, ¿no? La verdad. La verdad, yo centolla, por ejemplo, la faena como unas tres veces la faena. Es que uno ya, no sé, pues mirarla ya... Un color intenso y mucho dinero que debe salir rápido de estas bodegas. ¿La mayoría de la carne está en las patas? Sí, esto es lo que se procesa. Las patas y las tenazas. Solo un día en tierra debe estar el José Miguel. Debe volver a zona de pesca. El tiempo apremia. ¿Qué revisa? Yo reviso que la centolla venga en buen estado, sacar las muertas, que llegue en buena, como te dijera, en buena calidad arriba. En buena calidad, no maltratada, que no la maltraten mucho. De la lancha a la planta, aquí comienza la otra cadena, donde pueden elaborar, escuche bien, hasta 15 toneladas en apenas 48 horas. Donde se visera, después se lava y de ahí continuamos por esta línea continua amarrando. Y ahí quedamos. Este es el final de este proceso. Las patas se amarran, el producto ya está limpio, le sigue otro proceso. Ahora vamos a ir a la parte de la cocción de la centolla, para que conozcan cómo se cocina, ¿ya? Tras la cocción por un par de minutos, en estos recipientes de acero, viene el enfriamiento y la congelación del producto a menos 18 grados. En estas cajas, la centolla congelada ha terminado su recorrido, pero falta la parte más importante, esa que transforma todo este trabajo en una danza de sabores. Es uno de los primeros platos que prueba el turista en Magallanes. La mayoría de la centolla viaja a Vietnam, China y Hong Kong. Finalmente ha llegado la mejor parte, llevar a un plato esta delicia del sur de Chile. Vamos a hacer dos preparaciones con Ignacio. Tenemos una entrada que es a base de centolla, lechuga y verduras frescas. Y otra que es un poquito más elaborada, que una pizza de polenta y centolla. Y aquí no hay dos resultados. La centolla sabe también cómo lo delata su imagen en estos dos platos. Cientos de horas de navegación, un trabajo arduo en las plantas y el toque final de un experto en la cocina para terminar con esta bendición de la naturaleza marina. Tienen que puro vino. Sí, un producto fresco de la zona regional. Así que están todos invitados. La ruta ha terminado para nosotros. El José Miguel una vez más deja el puerto y sale a los canales magallánicos para regresar con la inigualable centolla. Tiene un sabor único, en la opinión de quienes han tenido la oportunidad de probar la centolla, un producto apetecido a nivel mundial y que sale precisamente desde Porvenir hacia distintas partes del mundo. Nosotros comenzamos a despedirnos, la invitación es a que siga viajando junto a nosotros a lo largo de nuestro hermoso país.